The Gray Man, o El Hombre Gris, es uno de los estrenos de Netflix y pone en pantalla, los junta ahí para que compartan cartelera, a Chris Evans y Ryan Gosling. La película está dirigida por los hermanos Russo, que justamente ya habían dirigido antes a Chris Evans en varias películas del universo cinemático de Marvel, como por ejemplo Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Capitán América Civil War y la que para mí es, por afano, la mejor película del MCU, que es Capitán América y el Soldado del Invierno. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿y a mí qué me importa, pedazo de trastornado, cuál es tu película favorita del MCU? Pero bueno, no sé chicos, yo se las tiro. En El Hombre Gris, Ryan Gosling interpreta a 6. Sí, como el número 6. Un asesino de élite que trabaja para la CIA. Pero cuando descubre que la agencia está metida en varias operaciones turbias, se vuelve el tipo más buscado por todos los sicarios del planeta. En especial por Lloyd Hansen, interpretado por Chris Evans. Un tipo contratado por la propia CIA para eliminar a 6. El Hombre Gris es como una combinación entre la saga de Jason Bourne y la saga de John Wick. O sea, un tipo entrenado para matar, que de golpe se vuelve la persona más buscada por esa misma agencia que lo entrenó y, por ende, se las tiene que ver con los asesinos más picantes del planeta. Además, El Hombre Gris es la película más cara en la historia de Netflix. Está ahí, cabeza a cabeza, con Alerta Roja, la película con The Rock, Gal Gadot y el otro Ryan fachero de Hollywood, Ryan Reynolds. Es una película de casi 2 horas, pero no se hace innecesariamente larga. O sea, la película empieza y empezó. No hay un primer acto introductorio súper largo ni nada parecido. Te cuentan todo lo que tenés que saber y arranca. Tampoco hay un segundo donde no haya persecuciones, tiroteos, explosiones o peleas. A veces el guión se va un poquito de mambo, queriendo que entendamos bien quién es cada personaje y por qué hace lo que hace de la forma en que lo hace. Como que hay un toque de sobreexplicación que realmente no hace falta. Yo creo que es algo que se puede perdonar, pero obviamente va a depender de cada uno de nosotros y las expectativas que le pongamos a una película que, creo yo, su función básica es divertirnos durante apenas 2 horas. La historia nos pasea por varias ciudades del mundo, muy al estilo James Bond, Jason Bourne, Misión Imposible, etc. También hay un uso muy interesante de los colores en las secuencias de acción. Pasa por tonos verdes, rojos, azules. Hay escenas de acción cortitas y eficientes, combinadas con otras escenas más largas y super mega elaboradas. En lo particular, hay cierta escena arriba de un avión que para mí es la mejor de la película. Ana de Armas está muy bien y cada vez la banco más como heroína de acción. Ok, en esta película su personaje seguramente no tiene el peso de los personajes de Chris Evans o Ryan Gosling, pero así y todo, su personaje es clave dentro de la historia. Y hablando de Chris Evans, viendo la película me dio la sensación de que se divirtió bastante siendo de villano. Pero lo que no me terminó de cerrar nunca fue su look. O sea, tiene un bigotito y usa ropa rara en todas las escenas. No sé, para mí fue como ver a un Ned Flanders live action fachero y eso me confundió bocha. Por otro lado, Ryan Gosling logra meterle un montón de humor a su personaje. A ver, no es que te vas a matar de risa con todo lo que hace, ni mucho menos, pero le mete guiños, le mete cositas que terminan humanizándolo y por ende terminan, digamos, alejándolo de esos clichés ya viejos y que no corren más, de los viejos héroes de acción, esos tipos duros e infalibles. Acá creo que logra un personaje súper equilibrado. El Hombre Gris es una peli de acción y suspenso bastante redondita. Muchas secuencias de acción, muchas ciudades europeas lindas, dos tipos facheros que siguen siendo facheros incluso después de pegarse y cagarse a tiros alrededor del mundo. Nada mal para lo que viene ofreciendo Netflix dentro del género. Un entretenimiento más que digno. Así que le voy a dar 4 estrellas. Espero que les haya gustado mi review, por supuesto. En los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció El Hombre Gris. ¿Bancan esta unión entre Chris Evans y Ryan Gosling? ¿Bancan el cine de acción de los hermanos Russo? ¿Piensan que deberían haberse quedado haciendo películas de Marvel? Recuerden que todo el contenido de Hoy Sale Cine
También lo encuentran en motion.com.ar. Y este video, por favor, compártanlo, arrobenlo, me gustenlo, suscríbanse al canal, tienden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada video. Mi nombre es Ale Turdó y una vez me saco una foto con Spielberg.